pagamos 100% y no lo bendecimos. A pesar de que ese cabildo tomó un préstamo para de inmediato iniciar con las prestaciones laborales, según los manifestantes, faltan ellos en recibirlas. Que a ellos se les pague sus prestaciones como lo hicimos a través de un préstamo, pero nosotros no somos el ejecutivo, nosotros no somos los que pagamos. Ahora yo creo que ya es hora, que hace más de un año que a esa gente se canceló, que se les reconozca sus prestaciones y dejemos este tema ya por terminado. ¿Es cuánto? Ellos tienen un préstamo que le aprobamos. Y ese préstamo está ahí frito, que simplemente sirve para pagar esas prestaciones laborales a esos muchachos. Yo quiero que le paguen a esos señores que están ahí todo su dinero completo, porque no trabajaron prestados ni trabajaron alquilados. Yo quiero que le paguen su dinero todo. Y estamos reclamando que nos paguen nuestro dinero, porque nosotros estamos necesitados de ese dinero. Yo mismo fui uno que me fajé demasiado para ganármelo y hoy no me lo quieren pagar, me lo están negando. Todo lo que después que usted pasa, antes de los 3 meses, lo cancelan o le dan su, o lo fijan. Y a mí nunca me fijaron. Y yo ahora necesito mi dinero. Según Julián Pekel de León, consultor jurídico del Cabildo, dice que continuarán pagando las prestaciones laborales a los desvinculados restantes. Este honorable ayuntamiento ha ejecutado el pago de un grupo de ex trabajadores desvinculados y se espera continuar con el proceso de la ejecución de las prestaciones laborales de los mismos. Existen diferentes tipos de características dentro de estas personas que han sido desvinculadas. Se encuentran algunos que son empleados de confianza y empleados del Estatuto Simplificado. Representantes de esa institución piden una tregua para cumplir con las prestaciones laborales a aquellas personas que aún no la han recibido. Para Telenoticias, Starling Mateo Félix.